Aunque sin fundador y sin fecha de fundación, la comuna de Tomé reconoce como su descubridor a Juan Bautista Pastene, quien se dice vio nuestras costas en septiembre del año 1544. Hoy en Monumentos visitaremos la escultura en honor al navegante genovés, primer general de la Mar del Sur, quien divisa nuestras costas en su viaje por nuestro país. Por orden de Pedro de Valdivia, Pastene exploró y reconoció las costas sureñas del Reino de Chile para demarcar exactamente las tierras y sus lugares para habitar cerca de las costas. Así, en el año 1543, Juan Bautista llegó en su navío llamado San Pedro. Desde Perú, ancló su transporte en Valparaíso en temporada de invierno. A fines de septiembre y de 1544, Pastene descubre y divisa la Bahía de Concepción y la Ensenada de Tomé, que en aquellos tiempos estaba habitada por pequeños grupos nativos entremezclados. En la explanada, bañada por los esteros Coyén por el norte y Perpelén por el sur, en el sector conocido como Guanahue, entre verdes totorales y conchosas de los habitantes de Tomé, que vivían ya de peces y mariscos. Así es como en 1980 se inaugura el recuerdo al navegante genovés, el que fue realizado a petición de la ilustre municipalidad de Tomé por el artista y escultor Igor Reyes Miranda. El recordatorio está realizado sobre el relieve en granito. La acompañan dos cañones de acero que fueron encontrados en la costa de Punta de Parra. Su creador, Igor Reyes, es un reconocido artista de nuestra comuna, destacado por su trabajo sobre piedra y mármol, trabajo bastante cotizado y reconocido en Tomé. Sobre esta pieza reza la frase: Juan Bautista Pastene Soimana, teniente coronel de la mar, descubridor de Tomé, y un tallado de relieve que simula al descubridor y su viaje. La piedra de granito es una piedra ígnea derivada del magma. Hoy en día es utilizada con mayor frecuencia que el mármol, como recubrimiento en edificios públicos y monumentos, debido a la mayor durabilidad y menor corrosión. Esta obra se encuentra en la calle Maipú, frente al muelle, y cada año, cuando se celebra el ficticio aniversario de Tomé, es visitada por algunos estudiantes y autoridades. La comuna de Tomé no tiene fecha de fundación ni tampoco fundador. Es por ello que se reconoce a este navegante como el descubridor del litoral. La fecha 30 de septiembre ha sido adoptada para celebrar cada año el descubrimiento, instituida en el año 1983 por el alcalde de la época, Francisco Mardones. Aunque en aquella fecha y según los registros de Pastene, el navegante ya se encontraba de vuelta en Valparaíso, se dejó para el recuerdo a aquella fecha, siendo un tema discutido hasta el día de hoy. Desde el sector de la explanada, que aún se destaca por sus habitantes, que viven de la venta de pescados y mariscos, dejamos esta obra tomecina que tiene más de 30 años. Thank you.
recordando más momentos y más historias dignas de rescatar, despedimos el programa de hoy. Nos encontramos en un próximo programa para seguir aprendiendo de lo nuestro, de nuestro Tomé, aquí en Monumentos.